Hombres y mujeres se diferencian entre sí en varios aspectos. Sus perfiles hormonales, sus cuerpos y hasta sus comportamientos se diferencian. ¿Pero sus cerebros son distintos? Vamos a ver un informe de laboratorio que nos introduce en este tema y luego vamos a charlar con Franco Mir, quien es el docente encargado de esta investigación. Hombres y mujeres son diferentes en muchos aspectos. Sus cuerpos son distintos, sus perfiles hormonales son distintos, varios parámetros fisiológicos son distintos, su comportamiento es distinto. ¿Son sus cerebros distintos también? Numerosas evidencias demostraron que machos y hembras difieren en muchos parámetros a nivel del funcionamiento, la forma y las conexiones del cerebro. En nuestro laboratorio estudiamos cómo ciertas drogas afectan la actividad eléctrica de neuronas de embriones de ratas macho y hembra que crecen en pequeños vidrios en un incubador de células. Encontramos varias diferencias, lo que muestra que las neuronas de macho y hembras son distintas incluso antes del nacimiento. Con estos trabajos queremos evaluar cómo responden machos y hembras a muchas drogas importantes para la clínica, como anestésicos, ansiolíticos e incluso el alcohol. Luego del informe, tenemos varias preguntas para hacerle a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Franco Mir, que es docente e investigador de la UNLAR y además es especialista en diferenciaciones sexuales del cerebro. Hola Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Juan, la verdad que un placer estar acá con usted. Un gusto que estés acá, muchas gracias por venir. Para mí también, gracias por la invitación. Franco, ¿cómo se llega a la hipótesis de que existen diferenciaciones o diferencias en el cerebro humano? Bien, los estudios de las diferencias sexuales en el cerebro se remontan a la década del 50 cuando un grupo de investigadores en Estados Unidos descubrieron que las hormonas a las que estaban expuestos los vertebrados, particularmente las ratas y cobayos, en realidad, que fueron los primeros estudios en los que vinieron, las hormonas a las que estaban expuestas estos animales durante su gestación en útero afectaban la forma en que se conectaban las neuronas y el tamaño que tenían ciertas áreas cerebrales. Y se planteó una hipótesis en la cual decía que los machos, que son los que están expuestos a altas hormonas durante la gestación, hacía que los cerebros de los machos se organizaran de cierta manera distinta a la de las hembras, que las hembras no estaban expuestas a hormonas. Más adelante se vio de que las hormonas no eran los únicos factores que estaban generando estas diferencias en los cerebros de machos y hembras y que los cromosomas sexuales, los genes que están dentro de los cromosomas sexuales, XX en las hembras, XY en los machos, también estaban generando algunas diferencias que tenían que ver con la arborización, es decir, cómo se dividen las ramificaciones de las neuronas y cómo se conectan unas con otras. En ciertos comportamientos también estaban influyendo los cromosomas sexuales. Y ahora una cosa de 20 años atrás, más o menos, las últimas investigaciones o los últimos grupos les han empezado a dar a prestar mucha atención a un tercer factor que es la epigenética, que es un grupo de mecanismos que modifican la expresión de genes y cuya variable principal es el ambiente, es decir, ciertas drogas, la relación entre pares, las relaciones sociales, cosa que el ambiente también genera diferencias en la forma de expresión de los genes, no solamente la diferencia entre los cromosomas XX y XY, y no solamente la exposición a hormonas, sino también estas variables ambientales, que en el caso de los seres humanos, inherentemente la cultura mete también su pata ahí, daba algunas diferencias a la hora de conectar el cerebro de manera distinta, de alguna manera, en machos y en hembras. O sea que son esos los factores que determinan las diferencias. Son al menos tres. Por el momento conocemos tres y son los que nosotros estamos manejando en este momento. La comunidad científica se cree que la interacción entre hormonas, entre genes de los cromosomas sexuales y este factor ambiental que también modifica a los genes, la expresión de ciertos genes y demás, son los que terminan modificando
la estructura y función del cerebro en el caso de los machos y en el caso de las hembras. No, somos diferencias, digamos. Existen un montón de diferencias. Yo creo, quiero que está bueno que recalcar de que existen diferencias más que nada a nivel poblacional. Es decir, la población de mujeres tiene ciertas diferencias a la población de varones en un cierto núcleo cerebral en particular. Así como en promedio los varones son más altos que las mujeres, en promedio las mujeres son más bajas que los varones. Sin embargo, hay mujeres que miden 1,80 m y hay varones que miden 1,60 m, que es la estatura promedio de mujeres. Es decir, estamos hablando de continuos en la naturaleza. Nada es binario, nadie es blanco o negro, sino que se habla de continuos en todo el tiempo. ¿Cómo se llega a estudiar estas diferencias? Se estudian de distintas maneras las diferencias. Nosotros particularmente estamos interesados en estudiar las diferencias que son debidas a los cromosomas sexuales. Y la estrategia que nosotros utilizamos para poder estudiar diferencias en los cromosomas sexuales es poder sacar las neuronas de embriones de rata antes de que estén expuestas a las hormonas sexuales. Bien. Es decir, a partir del día gestacional 18 de gestación en la rata tiene 21 días de gestación, en el día gestacional 18 los machos empiezan a tener altos niveles de hormonas. Las hembras no los tienen nunca durante la gestación. Entonces nosotros sacamos las neuronas en el día gestacional 16 para que no hayan estado expuestas a ninguna hormona y por lo tanto si existen diferencias en ese día gestacional es porque se deben a los cromosomas sexuales o a los genes que son diferentes en las neuronas de macho y hembra. Hay otras estrategias que son ratones manipulados genéticamente. Existe un grupo de Inglaterra que creó un ratón modificado genéticamente que tiene testículos, pero que tiene cromosomas XX y también y otro animal tiene cromosomas XY. Y existe otro ratón también que tiene ovarios y que también tiene cromosomas XX y cromosomas XY. Entonces nosotros ahí, en ese modelo, podemos investigar cuál es la interacción entre los cromosomas sexuales y las hormonas y poder identificar qué, a qué se debe a las hormonas sexuales y cuál y qué parte se debe de las diferencias a los cromosomas sexuales. Y por supuesto también diferencias que tienen que ver con el ambiente, que eso se estudia comportamentalmente, ¿no? Destruyendo algunos núcleos cerebrales y ver cómo, o cambiando el ambiente en el que se van creciendo estos machos y hembras y ver cómo eso afecta las diferencias entre uno y otro sexo. Franco, teniendo en cuenta el presente que se está viviendo a través de un momento de transición en lo cultural, en lo social y en lo político, ¿cómo queda esta investigación parada frente al cuestionamiento que tienen los movimientos feministas con respecto al paradigma biologicista del cual, bueno, se nutre la investigación, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que el movimiento está dando un cambio, como vos decís, social, cultural y político, el movimiento feminista, que está buenísimo que así sea. Bienvenido totalmente. Pero creo que este tipo de investigaciones forman de alguna manera una de las patas de las herramientas que uno tiene que tener a la hora del análisis. Hay investigadores que se encargan de estudiar diferencias biológicas que vienen determinadas por genes o por hormonas o cosas así, y hay investigadores que investigan cómo la cultura viene a formar ciertas diferencias de género o estereotipos de género de que no tienen ningún basamento y que quizás estudiando y conjugando las investigaciones en biología y las investigaciones en sociología y formando equipos interdisciplinarios podemos generar muchas mejores propuestas o condiciones para ambos sexos, que es lo que estamos buscando todos en realidad. Bien, para ir cerrando, ¿cómo es el estado de las conclusiones, el estado de la investigación actualmente, el proyecto? Bueno, en el proyecto estamos a punto de publicar. Nosotros encontramos que existen diferencias en las neuronas de macho y hembra. Yo recién te contaba un poquito que eran neuronas de embriones, de rata, obviamente las que utilizamos experimentalmente, y vimos que unos receptores que están presentes en las neuronas tanto de macho como de hembras perciben o exhiben en realidad diferencias a ciertos fármacos, como por ejemplo el propofol, que es un anestésico, lo que está haciendo de que de alguna manera prestemos atención a las diferencias que hay en las neuronas de macho y hembra a la hora de incluir ciertas drogas o demás en la farmacología, en la clínica, porque deberían ser distintas a la hora de medicar, por ejemplo, a una mujer o medicar a un varón o anestesiar a un varón o una mujer, por ejemplo. Estamos a punto de publicarlo, así que estamos muy contentos por eso. Bueno, Franco, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido y haber compartido tu trabajo e investigación con nosotros. Por favor, un gusto y ojalá pueda volver en otro momento. Seguramente. Dale, gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Riojana.